De regreso a casa. Ya vamos de regreso a casa. Ya estamos aquí en Georgia. Salimos desde las 6 de la mañana. Pero yo venía durmiendo, obviamente. Me voy despertando, apenas tiene un poquito que me desperté. Los niños van durmiendo allá atrás. Vean, va Jimenit. También va Valeria. Junior ya se despertó. Y Jimena va aquí con el iPad. Yo vengo aquí editando un video, chicas. Vengo editando un video para no llegar a tener tanto, acá tenemos una cosa, tanto, tanto trabajo acumulado, porque tengo videos del otro canal que tengo que editar. Así que vengo aquí adelantándole a editar los vlogs. Son bastantes vlogs que tengo sin editar. Traigo mucha hambre. Ahorita vamos a pasar a echar gasolina. Y llevamos un pinche desmadre, vean. Un desmadre. Un desmadre total. Lo bueno de todo, que me traje toda mi ropa lavada. Porque ahí en la casa había lavadora y secadora. Así que dije, me voy a llevar toda la ropa lavada para no batallar. Porque tener que llegar con todo el garrero sucio. Entonces, todos nos trajimos nuestra ropita bien lavada. Así que ya no me voy a llegar a desempacar y a guardar, porque toda la ropa viene lavada. Así que... hay que buscar otra si no tiene. Entonces, mis bellas preciosas, pues las voy a dejar. Voy a seguir editando. Así que sí. Al ratito las veo. El día está muy, muy bonito. Estamos en Macon. Aquí es Macon, mijo. Estamos en Macon, Georgia. So, nos falta como una hora y una hora 40 minutos para llegar a nuestra casita. Y aunque no nos queríamos venir, pedap ni nada, pero sí, ya hace falta llegar a casa, descansar. ¿Vas a bajarte? No. ¿Quieres ir al baño? Ah, yo creo que sí. Vamos a ir al baño. Bueno, chicas, pues nos vemos en un ratito. ¡Llegamos! Llegamos a Atlanta, chicas. Finalmente estamos en casita. Ay, perdón mis greñeros, chicas. No. Llegamos y Jimenita al último sí se vomitó. Pero ya es de hambre, chicas, porque pues ya imagínense, nos venimos a las 6 de la mañana y pues no le quisimos dar leche porque pues ella siempre se vomita y aparte pues ahorita ya tenemos hambre de comida. Así que pues vamos a comprarles McDonald's a los chiquillos. No vayas a pisar el iPad de Jimena. Aquí está el iPad, amor. Y voy a llamar el Mac. Junior, bájate tú esto. Y sí, chicas, ahorita vamos a... A ver, llévate todo el iPad de Jimenita, mija. Ahorita luego vinimos a bajar todo el... desmadre. Porque traemos un desmadre. Así, chicas, ahorita... Chicas, finalmente en casita. Pues ya comimos. Mi mamá nos tenía una comidita bien rica. Unas migadas así grandotas de carnitas. ¿Qué, mi amor? ¿En dónde? Junior, oh, pues juega con la otra, mi amor. Y Jimena anda bien contenta, vea. Ya tiene todo su desmadre ahí con su pilope que su papá le compró. Y bueno, yo ahorita me voy a poner a desempacar toda la ropa y todo mi desmadre que tengo, chicas. Pero bueno, al mal tiempo, darle prisa. Voy a desempacar aquí todo esto, a desempacar mi maquillaje. Y bueno, miren, también me compré unas cositas en Sephora. Allá en Sephora de Disney Springs. Pero se los enseño ya en el otro, canal. Así que bueno, pues al mal tiempo hay que darle prisa a ponerme a desempacar todo esto. Lo bueno que toda la ropa viene limpia, no viene sucia, así que eso es muy bueno, porque solamente voy a poner a sacar y a guardar y no tengo que lavar nada. Y pues no tengo ropa sucia porque lavé antes de irnos a Orlando. Así que pues bueno, mis bellas preciosas, nada, las veo en un ratito. Se está subiendo ya el vlog para que así ustedes, mis bellas preciosas, tengan que ver aquí en el canal. Las quiero, los quiero y nos vemos ahorita. Chicas, aquí sigo yo, mis bellas preciosas. Finalmente terminé de desempacar. Y bueno, ahora estoy aquí editando, chicas. Tengo mucho trabajo, tengo muchos videos por editar. Así que, pues, terminé de desempacar toda la ropa. Y sí, de guardar todo. La ropa venía, como ya les había dicho, limpia. Lo único que me falta es mi maquillaje,
Pero ese lo voy a hacer hasta mañana porque ya ando bien fastidiada, ando bien cansada. Aparte, Jimena se la pasó haciendo un desastre en lo que yo estaba desempacando. Todo lo que guardaba lo tiraba ella y ahorita anda igual. Entonces, el maquillaje lo voy a desempacar hasta mañana, lo voy a guardar hasta mañana. Y más porque quiero ordenar todo mi maquillaje porque tengo mi mueble Alex nuevo que me compró mi esposo y no lo había acomodado. Entonces, hasta mañana. Te voy a ir a bañar porque mira cómo andas. Entonces, hasta mañana, chicas, voy a acomodar lo que es mi maquillaje para lavar mis brochas, lavar mi beauty blender y todo eso. Y porque estoy ando cansada. Aparte, me voy a ir un rato allá afuera. Está mi papá con mi marido y con Ángel. Están platicando, poniéndose al día y todo eso. Entonces, sí, pero primero voy a terminar de editar. Y sí, ya luego ya ratito. Vean, esta niña ya se subió a la cama, ya anda tomando las cobijas, anda tomando las almohadas. Y yo cansada. Oh my gosh, cansada. Así que sí, mis bellas preciosas, pues las dejo y pues sí, ahorita las veo. A ver, tu chongo fodongo, Jimenita. ¿Andas igual que tu mami de fodonga? Lo digo. Jimenita, a ver tu chongo fodongo, ma. Espera, déjase, lo veo. A ver, tu chongo fodongo, mamá. No hay fodonga como tu mamá, mami. ¿Te va a cortar abuelita pelo, mamá? No, hombre. Jimenita, a ver tu chongo morongo, mamá. Ahorita. ¿Te va a cortar abuelita cabello, mamá? ¡Ay, qué bonita bebé! Con ese chongo morongo. Chocante. Ya nada más juega Florida y no quiere hablar. ¿Ya no quieres hablar, Jimena? ¿Por qué eres tan chocante? Nada más porque juega a Disney. No, ¿verdad que no, mamá? ¿Verdad que sí? Nada más porque fuiste a Disney. Es que se siente princes ya. Princesa de Disney. ¿Te sientes una princesa? Sí, eres una princesa, ¿verdad, mami? Ya le van a cortar su cabello, chicas, a Jimenita, ahorita. A bañarte, mami. Her bangs. Ya vamos a ir a ver a tu mamá Chelo. ¿Oh, sí? ¡Ah! ¡Qué preciosa! Parece la monilla de Disney, la que salió allá en el desfile, con el chonguillo acá arriba. Ahora sí está el chongo así, ¿no? ¿Ahora sí uno chongo forongo? ¿No, verdad que no, mamá? Vamos a bañarte, mi amor. Así, uno chongo así. Ay, qué bonito. Ay, tú chocante. Vamos a bañarte, mi amor. ¿Ok? Vamos a bañar a mi princesa. Dile gracias, abuelita. Ay, besito. Ay, cuchito. Ahora sí me quieres. Ahora sí. Y sigues de igual de chocante, ¿verdad? Ay, tú. Le digo a Ángel que le hace como Richard, le hacía cuando estaba chiquitillo. Ay, tú, presumida. Ahora no quiso ni el tío Ángel. Le hablaba a Ángel y no lo quiso pelar. Ya se fue tu tío Angelito, mami. ¿Por qué no querías hablarle a tu tío Angelito? Ya se fue y lo busca. Ya se fue. Ya se fue, bien triste porque no le quisiste hablar hoy. Mándale beso a las chicas. No, beso. ¡Ay, tú! Ya estamos ready. Es dominguito, chicas. Ya que le cortaron el pelo a Jimenita. Oh, está bien caliente. Ya que le cortaron el pelo a Jimenita, la bañé. Y nos alistamos. Vamos a ir a ver a mi suegra y a mi suegro porque no los hayamos visto. Pues bueno, no los hemos visto. Apenas llegamos ayer. Llegamos ayer como a la 1:30 de la tarde llegamos, pero llegamos a descansar y luego pues a desempacar todo. Ay, y yo terminé de aguardar todo, chicas, pero mi maquillaje no, y tenía un desastre en mi cuarto de maquillaje, así que me puse a ordenar todo el maquillaje, todo, y así que terminé ya bien tarde. Y no habíamos salido y ahorita ya van a ser las 5 de la tarde, si no es que ya son, y apenas vamos para allá a ver a mis suegros. Ya tiene bastante que no nos vemos. ¿Cuánto tenemos? ¿Dos semanas, no? 15 días de no verlos. Desde que se fueron de la casa no nos hemos visto. Así que, pues ya. Y ahorita el niño consentido va a ir a que le haga tortillas de harina. Chiflado. Ayer mi mamá, cuando llegamos, chicas, nos tenía unas... ¡Ay! Hasta se me hace agua la boca. Nos tenía unas gordas gruesas rellenas de chicharrón
y así bien picositas, en chilito, migadas, ajá, migadas, y ay no, estaban deliciosas, y como ya nos hacía falta esa comidita, aunque también allá no nos malpasamos tanto de comidita así mexicana, porque doña Prisca, bien buena onda, ella nos consintió también. Ya saben que las señoras de antes, chicas, les gusta mucho cocinar, y doña Prisca, oh my gosh, cocina delicioso, delicioso, delicioso. La verdad que nos la pasamos bien chido, bien padre, mucha convivencia, nos la llevamos súper bien con Ángel y con Leti, doña Prisca se portó bien nice, todos bien contentos, bien contentos. ¿La que sí, mejor? Bien happy, yes. Y ahora ya extraño, chicas, me siento bien rara. Ayer me sentía rara y hoy también me siento como triste porque los extraño. Extraño a Leti, a Ángel, a doña Prisca, también al gemelo. Bueno, el gemelo se quedó ayer, él no llegó a su casa, él llegó allí con nosotros y ya apenas se fue hace rato. No tiene mucho rato que se fue, tiene apenas como unas 2 horas que se fue para su casa ya. Pero también decía que se sentía un poco raro, que pues como convivimos todos, entonces sí, nos la pasamos bien bonito, chicas, bien bonito. Doña Prisca ya voló para Houston, ella viene de Houston, chicas, ahí por si la llegan a ver allá en Houston, las que nos miran, pues saluden. Ahí es bien linda gente, doña Prisca, bien buena persona. Ella un día se quedó ahí en la casa, que no quiso ir al parque, estaba cansada, y Jimena se quedó con ella, y ay no, Jimena se encantó con doña Prisca. La verdad que sí, doña Prisca es bien buena gente, y espero que venga para Thanksgiving, porque ella anda siempre viajando por todos lados, y dijo que a lo mejor viene para Thanksgiving, y si no viene para Thanksgiving, la estamos convenciendo, la vamos a convencer a que venga para su cumpleaños. Ella es del 18 de enero y yo del 16, así que vamos a celebrar juntas nuestro cumpleaños. Chicas, les digo que yo tengo muchas cosas en común con doña Prisca. A ella le encanta todo lo de maquillaje, a ella le gusta verse bien glamurosa, y entonces le digo, ay doña Prisca, creo que cada vez me convenzo más de que usted y yo somos muy similares y tenemos muchas cosas en común, y sí. Pero sí, chicas, pues ya finalmente ya desempaqué todo, y bueno, pues como les digo, sí me siento un poco triste, porque pues siempre se siente uno triste cuando se termina la diversión, y más cuando convives con la gente que ya pues de repente no las miras. Entonces esa semana como que sí me voy a sentir un poco triste, pero los voy a extrañar bastante, y yo sé que ellos también a nosotros, pero bueno, ni modo. No, como dijo doña Prisca, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, así que ya mañana lunesitos, y bueno, mi marido a trabajar, que le están sus patrones le llamaron desde el miércoles, que ya lo necesitan, que lo quieren, ellos no pueden vivir sin mi marido, y mi marido pues ya mañana se va a ir a trabajar, dice que trae muchas ganas de trabajar, hay que recuperarnos, chicas. Es porque los besos bases de papi son los mejores amigos de papi, ¿verdad? Sí, mami. Hay que recuperarnos de todo lo gastado, porque la neta, chicas, sí se gasta un montón, sí se queda uno bien gastado, y más cuando tienes niños, así como estos que tengo yo, que todos querían, más Valeria, yo casi no, más Valeria, y pero sí se gasta, pero bueno, lo bailado quién nos lo quita, chicas, es una diversión bien bonita, Disney es mágico, es magic, y pues también Universal Studios, y bueno, pues de vez en cuando hay que darnos unas vacacioncitas, chicas, el cuerpo lo requiere, y también pues el alma, ¿por qué no? Pues sí, hay que darnos unas vacacioncitas, no todo en la vida es trabajo, así que ojalá y para el año que viene que vayamos, y Dios nos presta vida y licencia, y que podamos ir, puedan ir mi hermano y mi cuñada y mis niñas. Sería bien padre ir todos juntos, ¿verdad? Y luego sí me puedo meter con Ñoño y aquí, porque ahí va a estar aquí con nosotros. Y también Isabelita. Ajá. Uy, ¿meter en dónde? La alberca. Hablando de Isabela, happy birthday to you. ¡Ah, yeah! Hoy es el cumpleaños de Isabelita, hoy 11 de septiembre. Happy birthday to you, Isabelita. Te quiero mucho, mami. Ya sabes que tu tía Rosario te adora y te quiere mucho. Que cumplas muchos años más, mi niña preciosa. Te adoro. Y bueno, pues que tu mami te compre tu regalito con el dinero que te mandamos, mami. Y también
Te voy a mandar tu regalito que traje de Disney. Así que sí. Bueno, mis bellas preciosas, también para todas las que cumplan años hoy, 11 de septiembre, también feliz cumpleaños para todas ustedes. Así que ahora sí, chicas, me voy, las dejo, en un ratito nos estamos viendo. Ya nos vamos para casa de Chadira a ver a mis suegros. Acá el apapachado que quiere que le vayan a hacer tortillas de harina, que le hagan tortillas de harina. ¡Nos vemos, chicas! Chicas, allá con mi suegra ya no les blogueé porque llegamos ahí con ellos y luego llegó a sus otros hijos, mis cuñados, y bueno, pues ahí estuvieron. Y pues ya saben que luego pues ahí como que me da pena sacar mi cámara y andar ahí de inoportuna, así que pues sí, ya no les seguí blogueando ahí, pero no hicimos nada, solamente mi suegra pues le hizo tortillas de harina a mi esposo. Tenía buffet ahí, tenía buffet porque ayer hizo enchiladas y luego estaban haciendo un caldo rojo, que es como un caldo rojo como... Ay, no sé cómo se le llama ese caldo, pero es un caldo con carne de puerco rojo. Y luego le hizo las tortillas de harina a mi esposo, hizo unos frijoles, hizo un chile, quesadillas. No, tenían ahí de todo. Entonces, pues sí, fue lo que comimos. Nos estuvimos ahí como dos horas. Luego ya nos venimos para la casa porque iba a comenzar el programa de Juan Gabriel. Entonces, pues ya quería estar yo aquí bien presente para cuando estuviera el programa, para cuando fuera... Yo ya vi... varios de los episodios por YouTube, por aquí por YouTube, vi, creo que fueron los dos primeros episodios que pusieron ahorita, ya los vi, pero no he podido encontrar los que siguen, pero de igual manera me los quemé de nuevo otra vez, y bueno, ya se terminaron, ahorita está el concierto de Bellas Artes, y bueno, pues obviamente también me lo voy a echar, me lo estoy echando ya, nada más que ya fui a acostar los niños, porque ya son las 10:30 de la noche, ya los fui a acostar para que estén bien listos para mañana para la escuela. Jimena ya... también ya está durmiendo, mi esposo también, ya nada más yo estoy despierta y mi mamá también en su cuarto está bien emocionada con el programa. Y yo también, chicas, me encantan mucho las canciones de él, la verdad, ahorita ando media triste, no sé, ando media tristona porque... Porque me fui de vacaciones y ya llegué y como que, ay, así como que medio extraño todo eso, y aparte también extraño
a Leti y a Ángel, a las personas con las que convivía allá. Entonces oír las canciones de Juan Gabriel y estar así, entonces pues como que sí me baja un poco el ánimo. Y aparte pues está triste, chicas, está triste. Las chicas que ya vieron la serie esa de Juan Gabriel, pues me darán la razón que sí está triste. Yo apenas he visto 2 episodios y quiero seguir viendo. Pero ya, como les digo, en YouTube ya no los encontré. Entonces, nada más están los primeros 2 que ya miré ahorita otra vez. Pero esperemos que pronto los pueda conseguir para verlos. Porque eso de estar esperando hasta que sea otra vez domingo para verlos, como que no me gusta. Ojalá y los pueda conseguir para poder verlos todos. ¿Qué otra cosa les iba a decir, chicas? El otro día una chica me comentó que dijo que yo tanto que andaba diciendo ahí que ay, que me había dolido la muerte de Juan Gabriel y que no sé qué, y que cuando fui al concierto le dije joto. Sí, chicas, yo no voy a decir que yo no le dije joto, sí le dije joto. Pero es una manera de que yo soy así. De hecho, a mi mamá siempre le decía burla, decía, vamos a ver el joto de Juan Gabriel, pero no por mala onda, o sea, porque es como que mi manera de hablar, mi manera de ser, yo como lo dije en mi video ese, en el blog ese donde fui a ver, donde lo fuimos a ver en concierto, que yo no tengo nada en contra de las personas con preferencias sexuales diferentes, no, al contrario, yo me gusta mucho convivir con esas personas, la verdad. Yo he tenido amigos que son así, que tienen sus preferencias sexuales diferentes a las mías, y la verdad son muy muy buenas personas, muy buenas personas. De hecho, cuando yo estaba soltera, yo estuve trabajando con un chico que él era así, y la verdad me caía muy bien, me llevaba muy bien con él. Son unas personas increíbles. Lástima que mucha gente los juzga y los trata mal y habla muy mal de ellos. De hecho, hay gente que hasta los quiere golpear. Entonces, si se pusieran a conocer a esas personas, mirarían que son personas bien lindas, porque como les digo, yo he convivido con personas así, la verdad, a mí sí me caen muy bien. Y el que yo haya dicho, ay, voy a ir a ver al joto de Juan Gabriel, no quiere decir que pues que yo lo estaba ofendiendo. Igual manera, él sí era gay, y eso no tiene nada de malo. Es una palabra que a veces usamos a las personas, a veces decimos esas palabras que pensamos, ay, pues no tiene nada de malo, pero mucha gente se espanta. Pero bueno, esa chica hasta me mandó a decir que más joto era mi hijo, o que si mi hijo se iba a hacer joto, no sé qué. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, si mi niño o mis niñas llegaran a salir con preferencias sexuales diferentes, yo nunca les voy a dar la espalda, ni a las niñas, ni a mi hijo, si mi hijo llegara a salir gay. Siempre lo he dicho, y de hecho lo he platicado con mi esposo, porque mi esposo alucina a los gays. Él sí, de plano, él los alucina. Eso sí, era súper fan de Juan Gabriel. A él le encantaba mucho su música. Y le sigue encantando, él le encanta. De hecho, pues ya ven que hasta me llevó al concierto y me va a volver a llevar, porque él sí, él le encantaba mucho su música. Pero sí, es mi esposo, lamentablemente, sí, alucina a los chicos que son así y a las chicas que también son así. Y yo siempre le he dicho que no sea así, porque no sabemos, pues sí, cómo nos van a salir los niños. Así que esa chica que me dijo que mi niño me iba a salir joto, o que sí, ay, no me acuerdo del comentario, porque como a esa chica ya la tengo bloqueada, porque siempre me está ofende. Pero ese comentario no los puedo leer todos, porque nada más llegan hasta la mitad, y nomás llegué hasta donde me dijo que el niño se me iba a hacer joto o algo así. No, es que no estoy bien segura del comentario. Pero digo yo, si mi niño llegase a hacerme así, o mis niñas, ni modo, yo así los voy a aceptar, porque yo a mis hijos los voy a aceptar tal como son, con defectos, con defectos, con virtudes, los voy a aceptar siempre tal como sean, porque son mis hijos. Así que no me espanta si mi niño me llegase a salir así, o mis niñas también. Ni modo, aquí van a tener a su madre, que siempre, siempre, ante todo, los va a estar apoyando, ante todo. Yo no le voy a dar la espalda a mis hijos, pues por algo así, nunca, nunca. Yo pienso que yo nunca lo haría. Y pues sí, chicas, eso era. Y también a las chicas que se estuvieron burlando de mí porque yo digo Juan Gabriel, o como se diga. Yo siempre he dicho así, Juan Gabriel, o sea, me trabo la lengua. De hecho, tengo una prima que se llama Gabriela y le digo Gabriela, o sea, no tiene nada de malo, chingado, pues como quiera, uno habla como uno quiere. Y
si le digo Juan Gabriel o Juan Graviel o como le diga, el chiste es que ustedes me entendieron y sabían de quién yo estaba hablando. O sea, que de Juan Graviel o de Juan Gabriel o como se diga. Así que sí. Pero bueno, mis amores, las voy a dejar porque hoy... Allá está mi Juan Graviel cantando, así que me voy, chicas, me voy. Sí, las veo mañana, las quiero, los quiero. Bye.